...bueno pues llega el, el mes de marzo... ...y lógicamente la actividad en el, en el auditorio... Pues, ...pues no para ¿no?... Y, mm. ...y el motivo de esta rueda de prensa... ...pues bueno, es hacer un pequeño avance... ...de lo que, de todo el tipos espectáculos y actividades que, que conlleverá... ...el auditorio en este, en este mes de marzo... ...lógicamente un mes de marzo... ...que está marcado lógicamente por las actividades... Eh, de, ...de cuaresma y, y el auditorio no puede ser ajeno... ...a lo que culturalmente... Eh, en nuestro pruebo pues, pues sucede y, y como digo pues serán una actividad, un mes lleno de, de actividades mm, serán un total de 10 de, de actividades eh, en el cual eh, en esta apuesta ¿no? de, de acercar la cultura y todo toda, mm, todo tipo de espectáculos en todas las diversas ...actividades culturales que, que existen... ...pues tendremos actividades pues bueno desde... ...desde música cofrade... Eh, ...también tendremos flamenco, tendremos carnaval... ...la gala del carnaval... ...y eh, tendremos espectáculos benéficos... Eh, ...a favor de, de esas asociaciones que, que, que vienen trabajando... Eh, ...en pro de, de los más necesitados de Rota... ...una línea que, que venimos apostando desde, desde hace ya... Eh, un par de años pues pues colaborar y abrir el auditorio a todo, a todas esas asociaciones que vienen trabajando en rota por, por mejorar los diversos colectivos y las diversas personas que están que están pasando lo más. Pero también tendremos música clásica para aquellos amantes de, de la música clásica, eh, tendremos danza contemporánea y también tendremos, a través de, de la oferta educativa, pues, pues unas actividades eh, enfocadas al público infantil y esa apuesta que hemos hecho desde, desde la Delegación de Cultura, pues acercar a los más pequeños eh, el auditorio y que sea pues, pues un... Una, una rutina, una cosa normal el acudir al auditorio que conozcan en, en el auditorio. Eh, por destacar, bueno, la, la gala del carnaval, uno, uno de, los, de los eventos ¿no? de, de, del auditorio que cuenta con mayor aceptación y ya m, una vez finalizado, digamos, la fecha del carnaval, todos estamos esperando, digamos, la gala del, del carnaval en el auditorio donde dos agrupaciones roteñas en esta ocasión pues serán las dos que las dos premiadas en el, en el festival carnavalesco eh, con las sirigotas eh, las del montón y como miduna ninguna las que las que actuarán en el auditorio que vendrán a, a verse acompañadas pues pues dos agrupaciones de, de cádiz que han participado en el concurso en el concurso oficial de de, de agrupaciones de, del falla y en este caso pues contaremos con, con dos grandes agrupaciones que, que sabemos que tienen mucho calado y mucha aceptación eh, a los amantes del carnaval como es la la comparsa de Jesús Bienvenido eh, los imprescindibles y la chirigota del Cheri eh, ...los busca ruinas que, ...que tenemos garantizado que, que vamos a pasar... ...una tarde y una velada de, de, de carnaval... ...y digamos poner el broche final... A, ...tras una, una, unas semanas intensas de, de, del carnaval roteño... ...pero como he dicho antes... ...este mes está marcado lógicamente por, por la cuaresma... Y, ...y en el auditorio podemos también eh, programar... Eh, ...diversas actividades todas enfocadas pues... pues a, ...a dar... Eh, y acercar esa cultura cofrade, esa, eh, esa música cofrade y, y todo, lo que, todo lo que entraña el mundo de las hermandades y el mundo de, de la Semana Santa, que, que a primeros de, de abril, pues bueno, el 29 de, de marzo, ya domingo de Ramos, eh, podremos disfrutar en las calles de Rota. Eh, este mismo día 1 pues comenzaremos con un concierto con Frade, que viene en colaboración con la Hermandad de, de la Salud, que hace un concierto eh, con Frade a beneficio de la Bolsa de Cáritas de la Hermandad. Eh, también tendremos la presentación del cartel, que ya se viene realizando en, en los años anteriores se ha realizado el cartel eh, la presentación del cartel y la entrega de, de los premios del concurso de fotografía de Semana Santa en el Auditorio. Y, ...y también tendremos un espectáculo algo novedoso... ...y que nunca, eh, nunca se, ha, se, ha, se ha visto aquí en Rota... ...y que viene de la mano de, de, de un artista roteña como es Laura Pirri... ...en el cual nos ofrecerá un, un espectáculo cofra de flamenco... ...en el cual pues se combinará el flamenco, la zaeta... ...y la, y la música de bandas profesionales eh, en el auditorio... Eh, ...y ya también dentro de esta línea de marcada de, de, de la cuaresma... ...tendremos eh, un concierto a la, de, la banda, eh, de la banda del Nazareno... ...que, que también lo hará eh, benéfico... ...en colaboración con la Asociación Santoaje... ...pues en beneficio de una de las asociaciones... ...que, que vienen colaborando, como he dicho antes... ...con, con mucha de, por desgracia... ...de las personas que están pasándolo mal en estos momentos... ...que es la, la Asociación Saber que se puede... Eh, ...pequeñas pinceladas de, de, de las actividades pero también una apuesta muy fuerte que se hace a través de la delegación de educación de acercar el auditorio también a los más pequeños y tendremos pues pues tendremos con motivo de, 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 de la semana de, de la semana de, de conmemoración del Día de la Mujer, pues tendremos, tendremos varias representaciones de, de alumnos del Colegio de Luis Ponce que pasarán por la, por las tablas del auditorio para representar una, una representación teatral eh, que va precisamente y habla de trata. De, ...de la igualdad, eh, la obra azul y rosa... ...y los más pequeños pues podrán disfrutar de, de, de esta obra de teatro... ...una obra hecha por pequeños para, para los más pequeños... ...pero también algo muy importante y que iniciamos hace un par de años... ...y que cada vez cuenta con más aceptación por todos los, los centros escolares... ...pues eh, mi primera visita al teatro, una manera de dar a conocer el teatro... Eh, ...no solo en su faceta de, de, de espectáculo, de actividades... ...sabemos que muchos de, de, de los niños pues vienen... Eh, ¿no?... A, a, con sus padres a disfrutar del de, de auditorio a través de, de las actividades que programamos eh, de teatro en familia, pero queremos dar un paso más ¿no? y que, lo, que los más pequeños puedan conocer eh, lo que es el auditorio, lo que es el, los vestuarios, la parte de atrás, lo que es la tramoya, lo que es la, la, la iluminación, y, y, y a través de estas visitas guiadas. Pues, pues conocer ese auditorio y que forme el auditorio sea, sea un, un elemento ¿no? cultural que para ellos los conozcan desde pequeños y ir sembrando pues bueno en esos, en esos futuros asistentes y asiduos al teatro de, del futuro. Eh, para terminar también pues bueno, a través del programa Enredate, que... del catálogo de, del programa Enredate de, de la Junta de Andalucía, pues tendremos un espectáculo de danza contemporánea y y también pues, pues la música clásica, lógicamente, también tiene su sitio en el auditorio y nos, hemos querido este mes pues, contar con un, viene el trío Bandelvira, que es un trío de cuerda con, de música antigua, y, y después tenemos la casquería con danza contemporánea para, para cerrar este mes completo, variado, de actividades en nuestro auditorio municipal.